Para comenzar con este video, iniciaremos definiendo lo que es la magnitud, norma o módulo de un vector, o como también se le denomina, longitud o medida. Es un número que coincide con la longitud del vector en la representación gráfica. O sea, ahora bien, gráficamente, tenemos un vector donde sobre el eje X se traza su componente V sub X y paralelo al eje Y o sobre este, la componente V sub Y. Ahora, estos tres elementos forman un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del vector, que en este video no lo explicaremos al detalle, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde se explica cómo utilizar el teorema de Pitágoras para que lo veas. Luego entonces, utilizándolo, nos quedaría entre barras, que es como se identifica la longitud de un vector elevado al cuadrado, es igual a la componente x elevado al cuadrado más la componente y elevado al cuadrado. De aquí se deduce que la longitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x del vector al cuadrado más la componente y del vector elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo para comprender mejor. Calcule la magnitud de los siguientes vectores. Literal A. Vector M dado por las componentes -4,3. Ahora bien, utilizando la fórmula que anteriormente hemos visto, nos quedaría que la longitud del vector M va a ser igual a la raíz cuadrada de -4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Ahora bien, resolviendo las potencias y la adición que aparecen como su radical, tenemos que la longitud del vector M va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, por lo que la longitud del vector va a ser igual a 5. Literal B. El vector P, que está escrito como vector unitario. Ahora, la recomendación en este caso primero es que se convierta esta escritura de vectores unitarios a componentes. Y nos quedaría que la primera componente del vector va a ser igual el coeficiente de i, o sea, 5. Y la segunda componente va a ser el coeficiente de j, que en este caso es -1. Luego, a partir de aquí, podemos utilizar entonces la fórmula y nos quedaría que la longitud del vector P va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado más -1 elevado al cuadrado. Ahora, resolviendo las potencias y la adición, nos quedaría que la longitud del vector P va a ser igual a la raíz cuadrada de 26, o lo que es lo mismo, aproximadamente a 5,1. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema hasta aquí. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el cálculo de la magnitud, norma, módulo, o como también se le denomina, longitud o medida de un vector. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.